junto a sus familiares, mujeres y varones de todas las edades, se dieron cita en la dependencia de la Biblioteca Municipal con el objeto de ser parte de la ceremonia que le reconoció sus capacidades en cursos que fueron coordinados por la Oficina Comunal de la Mujer que dirige Alejandra Aracena, los que fueron impartidos en la sede local de la Universidad Arturo Prat, con el apoyo del empresariado local. Encargado polifuncional de multimedia, interpretación de planos, topografía, turismo e inglés, amasandería, bar y coctelería fueron parte de las materias dictadas en un periodo de 3 meses. A la ceremonia asistieron directivos superiores de la mencionada Casa de Estudios y ejecutivos de supermercados líder e invitados especiales. Bueno, pues que sigan más, porque cuántas los deseamos seguir, pues. No porque tengamos ya la edad alta, no necesitamos hacerlo. Lo encuentro pero muy, muy bueno. De hecho, es una oportunidad para nosotras, especialmente las mujeres, las cuales no solamente podemos desarrollarnos como dueñas de casa, sino poder ejercer otra oportunidad, otro oficio y poder abrirnos campo en el área laboral y poder explotar esta ciudad. Para las entidades participantes y para el municipio, que por intermedio de la Oficina de la Mujer las ofició de coordinador, este paso permite cimentar la base de otras capacitaciones con un nivel de excelencia en cuanto a expositores y alumnos. Parecen estupendas. Yo creo que es muy bueno que las universidades participen en este tipo de iniciativas donde ayudan, digamos, de alguna manera a potenciar la región a través de la capacitación. Que la municipalidad otorgó este beneficio en poder capacitarse y además un sueño que muchas personas es inalcanzable porque, como decíamos recién, el mundo asalariado es mucho más difícil ya y sobre todo las capacidades laborales también se estrechan cada vez más y a través de la municipalidad con un convenio marco la gente pudo ingresar a una casa de estudios superiores. A mí me emociona mucho, fíjate, en la cual vinieron bastante asistentes con el apoyo de su familia. El máximo ejecutivo local de Líder comprometió sus buenos oficios para que futuros egresados tengan la primera opción de ingresar en el campo laboral de acuerdo a las temáticas impartidas. Durante las próximas semanas se impartirán nuevos cursos. Interesados e interesadas deben ser mayores de edad y deberán remitirse a la Oficina de la Mujer ubicada en las dependencias de Lideco.